Hoy denunciamos con toda la responsabilidad que amerita el caso que a partir del día de hoy no se pueden hacer más cirugías cardiovasculares en Venezuela. A partir del día de hoy, el gobierno nacional, quien es el responsable de la dotación de insumos médicos en hospitales y clínicas del país, condenan a muerte a cualquier venezolano que sufra de una patología cardiovascular. Hoy debemos denunciar que desde hace 2 años no se hacen intervenciones quirúrgicas en el estado Zulia, en el Hospital Universitario de Maracaibo. Hoy debemos denunciar que desde hace 2 años no se hacen intervenciones cardiovasculares en el Hospital Universitario de los Andes, estado Mérida, los dos centros del centro del interior de la nación donde se hacen estas patologías. Hoy debemos decir que acá en la ciudad de Caracas, desde hace 6 meses se encuentra cerrado el posgrado de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario. Y desde hace 2 meses no se opera nadie en el Hospital Universitario de Caracas, conocimiento que tiene el defensor. El Hospital Militar, con también sede acá en la ciudad de Caracas, desde hace 4 meses no atiende a ningún venezolano que no sea militar o familiar de militares en esta patología cardiovascular. Y el Hospital Miguel Pérez Carreño, que es el otro centro de cirugía cardiovascular, se encuentra refiriendo a sus pacientes al Hospital Universitario, que como ya le relaté, tiene 2 meses sin poder resolver ninguna patología cardiovascular. Estos son los únicos centros del país. Debo agregar un centro en el estado Lara que se encuentra en las mismas condiciones. Estos son los únicos centros de Venezuela que resuelven las cirugías cardiovasculares. Trasplante de válvulas, colocación de stent, bypass coronario. No se pueden hacer estos procedimientos quirúrgicos ni intervencionistas, porque es imposible hacer una cirugía intervencionista si no tenemos el backup de un quirófano para cualquier eventualidad. Como si esto no fuera suficientemente grave, ya a partir del día de ayer, en centros privados de la ciudad, como es el Hospital de Clínicas Caracas, no se podrán hacer más intervenciones quirúrgicas cardiovasculares. En centros como el Centro Docente de la Trinidad, la Floresta, Clínica Metropolitana, quedarán para 1 o 2 cirugías cardiovasculares. Hoy los médicos venezolanos estamos en nuestro hospital. Los médicos que trabajan en clínica están en su clínica, estudiando, formándonos para dar solución al venezolano de cualquier índole política, social, económica o religiosa. Le corresponde al gobierno nacional la dotación de insumos. Le corresponde al gobierno nacional la aprobación de dólares para poder costear, para poder llegar los insumos a nuestros hospitales y centros privados. El llamado fundamentalmente es al defensor del pueblo. Defensor del pueblo que estuvo hace 2 semanas declarando muy pomposamente del cardiológico infantil. Sepa, defensor, que la lista de espera del cardiológico infantil es de 1.500 niños. 1.500 niños que esperan por cirugía cardiovascular. Que la lista de espera solamente del Hospital Universitario es de 600 venezolanos esperando cirugía cardiovascular. Que la lista de espera del Hospital Miguel Pérez Carreño es de 700 venezolanos. Y que si vamos sumando, señor defensor y señores que gobiernan este país, que quede en su conciencia que los 40.000 venezolanos que pierden su vida anualmente por enfermedades cardiovasculares la vamos a duplicar o triplicar.